viviendo intensamente el Domingo de Ramos. Nuevamente estamos en directo desde el interior del templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, donde van a tener lugar, a partir de unos minutos, los actos programados por parte de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, su entrada en Jerusalén, y María Santísima de la Paz y Esperanza, la Pollinica, la alternativa a la imposibilidad de este año, debido a la pandemia, de poder realizar estación penitencial en las calles. Así que habrá una oración, una meditación que va a dirigir el reverendo José Sánchez Herrera, director espiritual de la hermandad. También habrá una serie de homenajes, por ejemplo, a los niños que han completado el pasaporte pollinico que se repartió hace unos meses. Habrá también un homenaje al médico Francisco Javier de la Torre Lima, que es internista del Hospital Costa del Sol y coordinador del Plan Andaluz contra VIH. Hay presente una representación de la Asociación Musical La Lira de Pizarra y también la Banda Municipal de Música de Marbella. Pero todo ello ya transcurriendo a lo largo de esta tarde y nosotros se lo vamos a llevar en directo. Voy a intentar conectar con Bárbara de Cárcel, que seguramente a pie de micrófono desde la propia Iglesia de la Encarnación nos dará la última hora y podrá incluso hablar con alguno de los protagonistas de esta tarde. Bárbara, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paco, muy buenas tardes, compañeros, y buenas tardes también a todas las personas que nos siguen a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella y que gracias a ellos van a poder, a este esfuerzo, este despliegue, van a poder disfrutar de este acto íntimo y solemne que va a tener lugar aquí en la Iglesia de la Encarnación, que va a comenzar con la banda municipal con dos marchas procesionales, que será Virgen de la O y Reina del Amparo. Tras eso habrá un momento de reflexión, de rezos, y también el director espiritual y párroco de esta iglesia, don José Sánchez, va a rezar y va a hablar con todos los feligreses y cofrades que aquí se encuentran, que todos ellos han venido por entrada con un límite de asistencia, dadas las medidas de precaución que hay que tener, pero un acto que va a ser realmente bonito y entrañable, ya que también a lo largo de la tarde se dará el primer toque de campana, como todos los años, que será la Cofradía del Nazareno la encargada de hacerlo. Tras eso también se volverá la escolanía del Colegio Bocanegra a cantar y será un día alegre. Ya sabemos, Paco, que la Cofradía de la Pollinica, cariñosamente llamada, Nuestro Padre Jesús a su entrada triunfal en Jerusalén, es el semillero de cofrades. ¿Cuántos niños habrán quedado hoy en sus casas con ganas de salir? Pero por lo menos podemos estar aquí, podemos estar viviéndolo, cosa que el año pasado no pudimos hacer, y con la esperanza puesta en que, si Dios quiere y todo va bien y nos portamos bien todos, al año que viene podamos estar con nuestras procesiones en la calle. De momento pueden ver desde aquí una imagen completa de lo que es el Templo de la Encarnación, con todas estas personas que, tras esperar prudentemente y guardando las distancias en cola en la plaza, han ido entrando con todas las medidas de limpieza, de seguridad, para que no haya ningún inconveniente. En este momento vemos ya que van a abrir esta gran puerta que tenemos a la espalda, y el acto solemne que les decíamos, que te decía, Paco, va a comenzar. Yo desde aquí ya estoy viendo cómo vienen los estandartes, el de la Virgen Santísima de la Paz y Esperanza y el de la Pollinica, Nuestro Padre Jesús, a su entrada triunfal en Jerusalén. Efectivamente, Bárbara, hay que tomar todo tipo de precauciones y, desde luego, ser buen cristiano, ser buen católico en estas circunstancias es saber que hay que quedarse en casa fundamentalmente, que para eso está aquí la televisión, para llevarlo en directo. Y aquellas personas, esta mañana comentaban algunas personas de la cofradía que había quien se había enfadado porque no podía haber entrado al templo. Hay que entender las circunstancias tremendas que estamos viviendo y que un acto de responsabilidad es lo que ahora mismo se pide por parte de todos. Efectivamente, ahí está ese cortejo procesional en el interior del templo, portando el estandarte de la cofradía, esos pertigueros que van muy lujosamente vestidos, o por lo menos muy llamativamente vestidos, y ahí están los fieles que han podido, los seguidores de la Pollinica que han podido acceder al templo, que ha sido, como decía Bárbara anteriormente, por rigurosa invitación, no ha habido más posibilidades, estandarte también de la Virgen, del Cristo y de la Virgen. Esta cofradía de la Pollinica, que cuenta con José Antonio Sánchez Herrera como director espiritual,
con Daniel Zarzuela Ayllón como hermano mayor. El teniente hermano mayor es Julio Jiménez Rodríguez. Segundo teniente hermano mayor, Francisco Javier Marín del Valle. Secretario, David Otero Gracia. Vicesecretario, Francisco Espada López. Tesorero, Javier Jiménez Rodríguez. Vicetesorero, José Ramos Gavira. Contador, Pedro Bautista Hoyos. La fiscal es María Félix Romero Aires. Albacea General, Jesús Giraldez Arias. Albacea de Capilla, María del Carmen Serrano. La camarera del Cristo es Eva María Herrera. Vestidora de la Virgen, Rosa Gutiérrez. Mayordomo del Cristo, uno de los históricos de la cofradía, Jorge Rueda. Vemos cómo esas representantes de la lira de Pizarra se encuentran ahí sentados con sus partituras y con sus instrumentos y con la distancia debida. La verdad es que produce una sensación extraña ver el Templo de la Encarnación en un día como hoy, pues con este distanciamiento entre las personas, con tanto sitio vacío. Pero ya digo, eso es lo que toca este año, ejercer esa responsabilidad. Y si tomamos esas medidas y las vacunas terminan llegando la cantidad que deben llegar, pues puede ser que salgamos del túnel y que esto sea el principio del fin de esta situación tan tremenda que estamos viviendo. Hay que decir que dentro de los homenajes que se rinden por parte de la Pollinica se encuentra la policía municipal, o la policía local, mejor dicho, y también el cuerpo de bomberos. Ambos cuerpos son hermanos honorarios de la Pollinica. Y concretamente, pues desde el primer año en que realizó una estación penitenciaria en las calles de Marbella, ya tuvieron un protagonismo especial los bomberos y la policía local, que entonces era la policía municipal. Thank you.
consagración musical La Vida en este acto en el templo parroquial de la Encarnación. Mucha elegancia y calidad a la hora de interpretar esta preciosa marcha que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. También se llevará a cabo una proyección en las pantallas de la iglesia de algunos momentos relevantes de las salidas habituales cada domingo de Ramos de la clínica. Suponemos que se va a proceder a una segunda interpretación. Thank you.
en directo desde el templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, viviendo el Domingo de Ramos, acto organizado por la Hermandad Cofradía de la Pollinica. Párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, don José Sánchez Herrera, presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Marbella, don Francisco Gil, teniente alcalde, don José Eduardo Díaz Molina, hermanos mayores de las distintas cofradías de Pasión y Gloria y antiguos hermanos mayores, también miembros de la Corporación Municipal, hermanos honorarios, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hermanos, amigos todos, bienvenidos. Hoy, Domingo de Ramos, celebramos nuevamente la bendita entrada de Cristo en Jerusalén. Os invitamos a venir, a vivir con entusiasmo y escuchar la palabra de Dios, a hacer un compromiso con Cristo, a aceptarlo en los momentos de alegría, pero también en los momentos de sufrimiento, a recibir la comunión y, por supuesto, a tener el compromiso de vivir la Semana Santa con profunda espiritualidad, vivir la verdadera fe. No olvidemos nunca que es un tiempo de meditación, de tomar decisiones, quizás las más importantes de nuestra vida, de acompañar a Jesús en sus últimos días de su vida entre nosotros, sobre todo en su pasión, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Pero todo comenzó, como nos indica San Mateo 21 en el Evangelio, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Decidles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una burra atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, lo necesita, y luego los devolverá. Fue todo lo que necesitó y esta bendita decisión nos sirvió para seguir a Jesús y recordar cada Domingo de Ramos cuánto hizo por nosotros. Y trajeron la burra y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Por ello, salgamos a su encuentro, como aquella multitud que lo aclamaba en Jerusalén. Recibámosle con palmas, olivos y alegría. Bendito el que viene en nombre del Señor, con plena devoción hacia Él, pues no vino sino para llevar a plenitud el misterio de la salvación de los hombres. A continuación, cedo la palabra a don José, nuestro director espiritual, si es tan amable. Las notas que la Asociación Musical La Lira de Pizarra nos han regalado, particularmente la segunda marcha Virgen del Amparo, me ha hecho recordar los años en que en nombre del obispo presidí la cofradía de la Pollinica de Málaga y tuvimos la inmensa suerte de tener como tinglao la Catedral de Málaga. Me parece que era un tinglao bastante hermoso. Virgen del Amparo. Esta tarde estamos asistiendo a la procesión de nuestro Padre Jesús de la Misericordia en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y la Esperanza. ¿Quién ha dicho que no había Semana Santa? ¿Quién ha dicho que no había procesión? Somos la procesión.
Todos nosotros formamos una peregrinación que va paso a paso hacia el corazón de Dios, que es nuestro destino. La vida es, toda ella, una procesión. Con momentos, como ocurre en las procesiones, de gran jolgorio y de gran alegría, y momentos también de dificultad porque el trono pesa, o porque algo se ha estropeado, o porque el tiempo no ha venido como esperábamos. Pero en este 2021, claro que sí, que hay procesión. Y hemos comenzado como cada año, yendo con nuestras palmas y nuestros olivos a aclamar al Señor, que sobre la pollinica nos bendice y nos desea lo que su madre representa: paz y esperanza. Hace un momento en la capilla le decía a los hermanos de la Junta que saquemos el niño que llevamos dentro, que se parece enormemente porque tiene los mismitos ojos del que los creó, nuestro Padre Dios. Y al contemplar la bondad que hay dentro de nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios, dejar que fluya lo más hermoso, nuestros mejores deseos, nuestras mejores esperanzas, nuestro proyecto de construcción de una mejor familia, de una mejor hermandad, de una mejor humanidad. Dice San Agustín que el hombre necesita grandes deseos, y es lo que yo, valga la redundancia, os deseo, amigos y hermanos, a cada uno de vosotros. Bajo el amparo de la Virgen nos acogemos, y mirando a los ojos del Señor de la Misericordia a su entrada en Jerusalén, le pedimos que ese niño que llevamos dentro sea el que nos haga seguir admirando lo bello, desechando lo que no alimenta y, sobre todo, trabajando codo a codo, hombro con hombro, para seguir llevando adelante esta bellísima procesión que es la vida. Esa procesión que termina y que va a terminar en el corazón de Dios, que es nuestro destino. Allí nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que dieron también lo mejor de sí, porque la hermandad no la hemos inventado hoy nosotros. Qué pena que tengamos tan poca memoria, que seamos tan desmemoriados. Hoy también hacemos una memoria agradecida a aquellos que tuvieron la feliz idea de crear esta hermandad de la que hoy nosotros, en esta procesión distinta, pero procesión, estamos participando y disfrutando. Cuando terminemos con el canto del pescador, llevaremos, y especialmente a los más pequeños y a los más mayores de casa, un mensaje de paz y de esperanza. Y escribid, escribid siempre en el corazón de los niños palabras bellas, y no permitáis que nadie, absolutamente nadie, escriba nada que no sea bello en el corazón de los niños. Terminamos con la oración que sintetiza todas las oraciones y que además es cortísima, y por eso la sintetiza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Una intervención breve por parte de José Sánchez Herrera, director espiritual. Continúe el acto. Ruego la asistencia al teniente hermano mayor de la Real, ilustre, venerable y antigua hermandad sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y Santo Sepulcro, y al hermano mayor de nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María Santísima de la Paz y Esperanza, don Daniel Zarzuela, y a su secretario, don David Otero, que nos representarán este acto simbólico, íntimo y al mismo tiempo imprescindible, pues ese toque de campana nos indica de que solo faltan breves minutos para comenzar nuestra estación penitencial. Cedo la palabra a don David Otero para que proceda a la lectura del acuerdo entre hermandades. Dando las gracias a José, el presentador,
Procedo sin más dilación, en mi condición de secretario de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, a su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza, a la lectura del siguiente acuerdo. En virtud de una decisión de las Juntas de Gobierno de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, a su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza, de una parte, y de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y Santo Sepulcro, por otra, se acordó que la primera levantada del trono de nuestro Padre Jesús de la Misericordia la llevara a cabo el hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno, en este caso teniente hermano mayor, don Enrique Haro. Todo ello en la capilla de San Juan de Dios. Y la bajada del trono del Santo Sepulcro se llevará a cabo por parte del hermano mayor de la Pollinica, en este caso, don Daniel Zarzuela. En este entrañable e íntimo acto se procede a la levantada del trono de nuestro Padre Jesús de la Misericordia de un modo simbólico. La campaña. Se ha perdido, lógicamente, parte de esa intimidad que cada año se ha seguido en el interior de la capilla de San Juan de Dios. Pero bueno, estamos en una nueva forma de afrontar la estación penitencial del Domingo de Ramos. ¿Cómo pasan los días? ¿Qué larga se hace la espera? Padre, para ver la luz de tu rostro y el de tu Santísima Madre por las calles de Marbella. Que todo se inunde de pleno amor y esperanza en las penas. Que el incienso me embriague, se enciendan todas las velas. Que podamos rezarte con fe por las almas pasajeras. Meciéndote al compás, elevándote hasta las estrellas, el gentío ya ansía tu paso por esta tierra marinera. Los niños con sus faraonas, palmas y olivos por doquier. Esencia de este domingo, la llegada de Jesús a Jerusalén. Con fe, espero, Señor, a revivir de nuevo estos momentos. Que bendigas otra vez con tu presencia a la gente de tu pueblo, que con amor te suplica volver a verte de nuevo. La cofradía de la Pollinica fue fundada el 23 de noviembre de 1968 gracias a la iniciativa de un grupo de marbelleros al frente de los cuales se encontraba el maestro y primer hermano mayor José Manuel Vallés Fernández, que falleció en 1997. A pesar de que ya lleva más de 50 años, sigue siendo una de las cofradías más jóvenes de cuantas existen y procesionan en Marbella.
emotivo vídeo realmente comienza a resultarnos extraños ver calles abarrotadas de público siguiendo un desfile profesional. Parece que hace ya excesivo tiempo en que esas imágenes no podemos presenciarlas en vivo, en directo, y no en vídeos de épocas pasadas. Y siempre la música tan importante en la Semana Santa y en los desfiles profesionales, y es un acierto que en este acto de esta tarde alternativo al desfile tradicional, pues tampoco falte y esté además representado por una formación ilustre y de calidad como es la Lira de Pizarra. Thank you.
Las 5:38 PM. Estamos en directo desde el Templo Parroquial de la Encarnación, acto con motivo del Domingo de Ramos, organizado por la Hermandad Cofradía de la Poliníca Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, de su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza. Música que interpreta la Asociación Musical La Lira de Pizarra, habitual por otra parte en los desfiles profesionales de la Poliníca, y que este año tampoco han faltado a su cita. Brillantes interpretaciones las que estamos disfrutando esta tarde, que son premiadas con estos aplausos que estamos escuchando en este momento. La Semana Santa que se inicia y se abre sin penas y ni amarguras, sino con la alegría de esa entrada de Cristo en Jerusalén. Son los pilares de nuestro futuro, siempre presentes en los devenires de nuestra cofradía.
En esta ocasión, y siempre pensando en ellos, creamos el pasaporte Pollinico, que básicamente consiste en completar un recorrido propuesto por nuestra cofradía, visitando la capilla San Juan de Dios, presentando dicho pasaporte en diferentes fases, como muestra de devoción y cariño a nuestros sagrados titulares y a su cofradía. Para hacer entrega de la credencial pollinica a los primeros niños que completaron dicho pasaporte, ruego al hermano mayor, don Daniel Zarzuela, suba al altar, por favor. Llamamos, por favor, a Álvaro Mintegui Urbano. Blanca Jiménez Mía. La credencial y un pequeño regalo. Perdón, Blanca Jiménez Mir. La verdad es que es una forma de fidelizar a estos pequeños hermanos de la cofradía y de introducirlos en todos los actos que a lo largo del año la viene realizando. Ya como decía antes, 500 pasaportes se encargaron, 500 que se repartieron y muchos de ellos han sido completados. Mucha cercanía desde siempre también entre la Hermandad de la Pollinica y del Colegio Bucanegra, porque cuando esta cofradía fue fundada por José Manuel Vallés, él era maestro de ese colegio que entonces no se denominaba así, sino la agrupación mixta parroquial, y la mayoría de los primeros hermanos, de aquellos niños que engrosaron la primera fila de la Pollinica, pertenecían precisamente a estos colegios parroquiales, a estas escuelas parroquiales. Además se rodeó también José Manuel Vallés de personas de la enseñanza, como por ejemplo Cesario Rodríguez, que era profesor de tecnología, diríamos hoy día, trabajos manuales en el Instituto Laboral de Bachillerato. Vemos cómo son niños de diferentes edades, algunos muy pequeños, como esta niña que tenemos ahora mismo en pantalla, los que han completado también su pasaporte. Emma González Sánchez. En el primer pregón de Semana Santa de Marbella, que pronunció don Fernando Alcalá Marín el 17 de marzo de 1978, hacía alusión pormenorizada a esta cofradía de la Pollinica. Decía que el drama está cerca, pero no se intuye. Jesús va montado en un pollino blanco y es aclamado por la multitud. Una joven cofradía marbellera que patrocinan dos sufridos estamentos, el Magisterio Nacional y la Policía Municipal, desfila el Domingo de Ramos con la imagen de Jesús sobre el blanco jumento. Es esta una cofradía en buena parte juvenil y es lógico que sean verdes, color de la esperanza, las túnicas de sus cofrades. Es una procesión alegre, sin misterio, que desfila con luz intensa y cegadora de esta tierra de María Santísima, tan similar a la de la lejana Palestina, la misma luz que iluminó la faz de Cristo a su entrada en Jerusalén. Fueron palabras de don Fernando Alcalá en aquel primer pregón de la Semana Santa de Marbella del año 1978. El diseño de aquellos faraones que tienen las túnicas la llevó a cabo Finuca Segarra, que era la esposa de José Manuel Vallés, Manuela Otero Rodríguez, y también madre de Federico Vallés, que sería durante unos años
hermano mayor de la hermandad de la Política hasta que dejó el cargo porque se fue elegido concejal en las listas del Partido Popular y era incompatible ser hermano mayor con ejercer la política. Cuando José Manuel Vallés, debido a su enfermedad, tuvo que dejar el cargo de hermano mayor, le sucedió Francisco Jiménez. Fue el primer hermano mayor después de los muchos años que estuvo al frente de la hermandad, el hermano fundador. Siempre se habla, cuando se repara en la fundación de la Clínica, en aquellos 12 hombres que firmaron el acta de constitución de la cofradía en noviembre de 1968. Pero también había mujeres en torno a aquellos hombres. Y yo siempre he destacado a dos porque realmente tuvieron mucha importancia. Una de ellas, ya la he mencionado, Finuca Segarra, que además dibujaba muy bien y que hizo un diseño de cómo debía ser las túnicas de la hermandad. Y por supuesto, Mariana Guerrero Gil, conocida como Mariana del Hospital, el Hospitalillo, que desde un comienzo empezó a involucrarse directamente con la cofradía de la Pollinica, porque también fue muy pronto, prácticamente unos meses después de su creación, cuando la capilla fue ermita de San Juan de Dios en el Hospital Real de la Misericordia, pasó a manos de la Pollinica como sede canónica, gracias a la gestión que realizó el alcalde de la ciudad de aquel momento, que era don Francisco Cantos Gallardo, y desde luego, por supuesto, mediante el párroco don Rodrigo Bocanegra, que consideró que aquel era el lugar ideal para ser el depositario de los sagrados titulares. Las reuniones han sido en su gran mayoría telemáticas, hecho no nos hizo dudar a la hora de tomar decisiones y actuar en diversos actos, siempre en pro de los más necesitados. Desde el pasado año hasta la fecha, con diversas aportaciones de hermanos, hermanas y miembros de la Junta de Gobierno para realizar compras y recaudar alimentos para Cáritas. De igual modo, el reciente torneo de golf que organizamos este pasado mes de enero con este mismo fin, o por ejemplo, repartiendo mascarillas por diversos centros y hogares de ancianos cuando la pandemia más nos castigaba. También desde nuestra cofradía tenemos presente y rezamos por las almas de cuantos hermanos, amigos y familiares perecieron recientemente. De igual modo, hemos querido hacer un homenaje como reconocimiento a esta gran labor, como es velar por la seguridad, el auxilio y la salud de todos en este pasado año y aún pueda acaecer, hasta que no erradiquemos esta difícil situación. Para ello ruego al secretario de la cofradía, don David Otero, acuda al altar para proceder al acta de la Junta. La labor social, caritativa, tradicional en las hermandades y que la Pollinica siempre ha llevado a rajatabla de manera muy especial en el último año tan difícil que llevamos vivido. Siguiendo las palabras de José, el presentador, procedo a la lectura del acta en cuestión. Yo, David Otero Gracia, secretario de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, a su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza, certifico que en Junta de Gobierno, celebrada el pasado día 14 de febrero, se aprobó por unanimidad de los presentes, en el punto octavo del orden del día, otorgar el reconocimiento por la incansable labor prestada a lo largo de toda la pandemia a las siguientes entidades. Policía Local de Marbella, representada en la persona del jefe de la Policía Local de Marbella, don Francisco Javier Martín González. Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Marbella, representado por el jefe de bomberos de Marbella, don Medardo Tudela Goñi. Sanitarios, representados por don Francisco Javier de la Torre Lima, hermano pollinico, médico internista del Hospital de la Costa del Sol de Marbella y coordinador del Plan Andaluz contra el VIH. Y para que conste, expido el presente certificado con el visto bueno del hermano mayor en Marbella a 28 de marzo de 2021. Por favor, Javier. Las distinciones muy merecidas. Vamos allá, Javier Martín, jefe de la Policía Local,
recibiendo ese reconocimiento en forma de un diploma que le entrega Daniel Zarzuela, hermana María. La cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María Santísima de la Paz y Esperanza, la Poyonica, en agradecimiento a nuestros hermanos honorarios de la Policía Local de Marbella por su dedicación y entrega al servicio de la ciudadanía. Que nuestro Señor os guíe en tan encomiable labor. La Policía Local de Marbella, que muchas veces tiene que realizar labores de seguridad que no sería su competencia propiamente. Como funcionario público, nuestra función es estar al lado de la ciudadanía y solamente pedir que nuestro Señor Jesucristo siga guiándonos en nuestros pasos para que nuestras decisiones sean lo más acertadas posibles. Muchas gracias. Decía que a veces tiene que hacer frente a algunos momentos en que no sería de su competencia, pero debido a la escasez de otros cuerpos de seguridad, pues hay que hacerlo dado la complejidad que tiene el tema municipal de Marbella. En agradecimiento a nuestros hermanos honorarios del Cuerpo de Bomberos de Marbella por su dedicación y entrega al servicio de la ciudadanía. Que nuestro Señor os guíe en tan encomiable labor. Hermanos mayores, familiares todos, como miembros honorarios, en representación de todos los compañeros, simplemente expresar nuestro agradecimiento. Creemos que hacemos nuestra labor, ponemos nuestro granito de arena en esta difícil situación que estamos viviendo y, bueno, pues lo recibimos con mucha ilusión y con muchísimo cariño. Muchísimas gracias en nombre de todos. Quiero tener un recuerdo para un bombero que fue durante mucho tiempo hermano de la Poyonica y que falleció, Pepe Román, José Román, entrañable, un recuerdo para él. En agradecimiento a nuestro hermano don Francisco de la Torre Lima por su dedicación, esfuerzo y sacrificio demostrado durante toda la pandemia. Que nuestro Señor te guíe en tan encomiable labor. Ilustre médico del Hospital Costa del Sol, hijo de un médico emblemático de Marbella, don Francisco de la Torre. Y además sigue la saga de médicos porque hijos de Francisco Javier son médicos también. Poyonicos todos. Ha sido una pandemia tremendamente dura. Nos ha hecho cuestionarnos todos los cimientos donde pensamos que estaban construidas nuestras cosas. Hemos tenido muchísima incertidumbre, los sanitarios también, no solo en nuestra vida diaria, sino a la hora de tomar decisiones. Lo que sí quiero decir es que ha habido una enorme generosidad por parte de todos, dejándose la piel. Cuando no han podido curar, han aliviado. Cuando no han podido aliviar, han acompañado. Y en eso esperemos seguir de la mano de nuestra hermandad y de la mano de todos vosotros. Muchas gracias. Francisco Javier de la Torre Lima, también con su reconocimiento. Y ahora mismo posan para las fotografías los tres homenajeados en representación de sus respectivos cuerpos sanitarios, el Servicio de Extinción de Incendios a Bomberos y Policía Local. Un acierto realmente por parte de la Poyonica haber reconocido a estos estamentos siempre importantes en la sociedad, pero de manera muy especial en estos momentos tan difíciles. A continuación, el último pase de nuestros hermanos de la banda musical de la Lira, de Pizarra, que hoy nos acompaña como habitualmente lo ven haciendo cada domingo de Ramos, agasajando a nuestra Madre María Santísima de la Paz y Esperanza con bellas marchas profesionales. La primera marcha de este tercer acto, que lleva por nombre Domingo de Paz y Esperanza, fue creada para nuestra Madre para conmemorar el reciente 50 aniversario de nuestra cofradía. Concluyendo con la preciosa marcha Esperanza Marinera, en la que se entremezclan los acordes de la Salve Marinera, con los que también recordamos a nuestra patrona María Santísima del Carmen. Ruego, por favor, un aplauso para estos artistas. Recuerdo para la Virgen del Carmen
que se va a iniciar próximamente el expediente para que pueda ser coronada canónicamente, después de que en 2012 fuese proclamada patrona del término municipal de Marbella. Es un proceso lento, pero que era la gran ilusión de Manuel Haro, recientemente fallecido, y será un reconocimiento para él y para toda la hermandad cuando se consiga esta coronación canónica. Thank you.
y la segunda interpretación de esta segunda parte. Thank you.
Sin duda que en este Domingo de Ramos una de las cosas que se recordarán será estas brillantes interpretaciones que la agrupación musical o la asociación musical Alegría de Pizarra han ofrecido esta tarde en el templo parroquial de la Encarnación, donde hay representantes de diferentes hermandades. También se encuentra el pregonero Francisco de Cifuentes, que dio un sentido pregón. Él había sido designado pregonero el año anterior, 2020, no pudo ser, y fue ratificado para este año 2021. El desmayo de ese pregón destacaría también la excelente presentación que hicieron del pregonero, que lo hizo una sobrina de él. Fue una presentación de altura realmente.
Seguimos en directo desde el Templo Parroquial de la Encarnación, acto alternativo a la salida procesional en este Domingo de Ramos por parte de la Hermandad de la Pollinica, que procesiona todos los años en Domingo de Ramos esa escultura de Cristo entrando, imagen de Cristo entrando en Jerusalén, obra de Juan Gonzalo de Ventura, que sustituyó al grupo escultórico de los talleres de arte cristiano de Olot, y ese grupo fue trasladado a Monda, donde permanece. La Virgen de la Paz y Esperanza es una talla de los talleres Márquez de Antequera de gran valor artístico y que es una de las joyas patrimoniales de nuestra Semana Santa. Se despeja el pasillo central, se dirige al altar el hermano mayor Daniel Cazuela. Muy reverendo padre, director de nuestra cofradía, don José Antonio Sánchez Herrera, presidente de la agrupación de cofradías, don Francisco Gil, excelentísimo señor teniente de alcalde, don José Eduardo Díaz, hermanos mayores y miembros de las juntas de gobierno de las distintas cofradías de Pasión y Gloria, hermanos honorarios, representantes y fuerzas de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, hermanos y amigos todos, paz y bien. Ahora mejor. En primer lugar, mi corazón está con todos aquellos que han sido afectados por este virus, ya sea directa o indirectamente. Quiero mostrar todo mi cariño más fraternal a todos aquellos enfermos a quienes extiendo mis más sinceros deseos de una recuperación completa. Seguiré rezando y elevando mis plegarias a nuestros sagrados titulares para que sean vuestro consuelo y apoyo más grande en el dolor y el sufrimiento. Juntos nos enfrentamos a una situación sin precedentes que está afectando a nuestras familias, negocios, comunidades, así como nuestra forma de vida. Esta misma vida que un día nos para, nos destroza y nos desgarra, la que no espera y que se escapa, la que ni siquiera a decir adiós te prepara, la que nos hace preguntar por qué mientras otros sufren, a nosotros nos interrumpe la marcha y nos encalla, nos atormenta y nos amarga. Oleada tras oleada, siguen agravando la profunda y amplia crisis sanitaria, social y económica ya existente, y de un modo más severo a los más desfavorecidos y con menos recursos. Y desde nuestra hermandad nos unimos al esfuerzo de todos para poder frenar esta pandemia y además os aseguro que no flaquearán nuestras fuerzas ni energía cuando la sociedad reclame de nuestra fe y caridad cristiana. Pero hermanos, todo ello es la vida, ese regalo divino y prodigioso que nos envuelve, que nos abraza, que nos atrapa y que tras cada tropiezo nos intenta de nuevo. La que en instante nos endulza con un recuerdo y nos ofrece el eco inmenso de la esperanza. La que nos entrega el amor sin medida para ser solución a nuestras cargas. Así que estoy convencido de que todo problema puede convertirse en una oportunidad. Y más que una convicción, es una obligación de todos los pollinicos, que tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Paz y Esperanza, como luz que nos alumbra, aun cuando las tinieblas nos envuelven. Así que transformemos este tiempo de angustia y zozobra en una ocasión para seguir creyendo. Ahora más que nunca, son tiempos de amor y de unidad, tiempos para ser responsables, pero también tiempos para mantener la fe. Hermano, hermana, hoy es un día muy grande y os animo a que gritéis con alegría que ya es Domingo de Ramos. Volvamos a vivir nuestra Semana Santa, unidos y llenos de fe en Cristo, porque Él es la vida. Y solo con Él encontraremos la paz, el valor
y la templanza. Recemos a sus pies, porque Él nos enseñó a amar con mayúsculas. Recemos a sus pies porque sin Él nada tendría sentido. Porque Él es el motor de muchas vidas y porque la tierra es mucho más fácil a su lado. Que nunca se nos olvide rezarte, mirarte, llevarte y acompañarte, volver a estar cerca de ti, no perderte nunca de vista y seguir juntos el camino, siempre a tus pies. Porque tú llegaste a nuestra orilla y hasta nuestras playas, no distinguiste entre ricos y pobres, ni entre buenos ni malos, ni siquiera entre hombres ni mujeres. Solo nos pusiste una bendita condición, que te siguiéramos. Y eso hacemos todas las primaveras desde hace ya muchos años. Nos vestimos con nuestra túnica y te seguimos por nuestras calles cada domingo de Ramos. Hermanos pollinicos, nunca dejéis de creer y tener siempre la esperanza como meta, como rumbo, como norte. No ha sido un año fácil. Hemos visto nuestras vidas trastocadas, la salud herida de muerte y nuestras calles vacías. Sin embargo, tenemos los corazones llenos de ilusión, con ganas de volver, con abrazos que se nos caen de los bolsillos y estampas llenas de besos. Pero mientras tanto, seguiremos soñando. Soñando con volver a darnos la mano para caminar hacia el templo. Soñando con volver a abrazarnos antes de hacer nuestra estación de penitencia. Y soñando con que nuestros corazones se aceleren al escuchar la campana o el redoble del tambor. Por todo ello y por todos, os invito a que sigáis dando honor y gloria a Dios nuestro Señor de la Misericordia y a su Madre María Santísima de la Paz y Esperanza, además de no decaer nunca en el empeño de seguir escribiendo renglones de oro en la historia de nuestra hermandad, con ilusión y alegría. Esa alegría que siempre nos caracteriza a la familia pollinica. Muchas gracias a todos y que nuestros sagrados titulares os guíen, os protejan y os colmen de bendiciones. Familia pollinica, volveremos. Que así sea, que se cumplan esas palabras que el hermano mayor.
Por parte de la Escolanía del Colegio Monseñor Rodrigo Bocanegra, dirigida por Beatriz Sánchez Romero. De vuelta al colegio como profesora, después de un tiempo en Estepona, como directora del instituto que allí tiene la Fundación Victoria. Momento de felicitación, de abrazo entre el director de Escritura José Sánchez Ferreira y el director de esta banda de la Lira. Ha sido un acto realmente solemne, emotivo, para recordar y para testimoniar que hoy es Domingo de Ramos, que aunque no se haya podido salir a la calle en procesión, se celebra el Domingo de Ramos como corresponde. Los sagrados titulares se encuentran en la ermita o capilla de San Juan de Dios y ahí hay la posibilidad de visitarlos, partiendo en sentido ascendente desde la plaza de Tetuán por la calle Caridad para guardar las distancias y las medidas de seguridad que se deben mantener durante cualquier acto que se realice en estos días. No sé si Bárbara está en disposición de intervenir en este momento, si tiene alguien para poder dar testimonio de lo que hemos vivido. Bárbara, adelante, si estás ahí. Mayor, con Alejandro Gómez, que es el director de la banda de la Lira de Pizarra, que hemos escuchado en la calle tantas veces y nos ha impresionado. Y hoy el concierto ha sido aquí, con una acústica maravillosa, en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y yo quiero darle a Alejandro, me imagino que todos vosotros también, la enhorabuena. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, estamos acostumbrados a oíros en la calle y hoy el concierto ha sido aquí en la Iglesia de la Encarnación. Sí, eso es. Los Domingos de Ramos para nosotros son en Pizar, en Marbella, perdón. Y hoy pues teníamos la obligación casi de dar un concierto un poco para amenizar este acto tan significativo para la cofradía. Y bueno, hemos reducido un poco la plantilla por temas de prevención y COVID y tal, pero creemos que el resultado ha sido bastante bueno y creo que a la gente le ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho, efectivamente. ¿Cómo vivís vosotros, que es difícil esta situación, el año pasado sin salir a la calle y este año un poquito? ¿Cómo lo vivís? Bueno, pues un poco desesperante en algunos momentos porque, claro, el año pasado dejó una situación bastante complicada para nosotros, para la mayoría de las bandas porque, claro, vivimos un poco de este ambiente, de la Semana Santa y tal. Pero bueno, yo tengo que decir que gracias a la asociación de musical de la Lira, el Ayuntamiento de Pizarra, pues podemos sobrevivir a esta situación y poder hacer cosas como estas que siempre ayuda a que los alumnos de la banda puedan sentirse un poco más especiales o músicos o puedan realizar su pasión, que es hacer música con un instrumento. Pues muchísimas gracias de nuevo y enhorabuena. Muchas gracias. A ti, Alejandro. Me gustaría hablar un momentito, si no se me va, con el jefe. Javier, por favor, un momentito. Me gustaría hablar con uno de los homenajeados esta noche, que son hermanos honorarios, que es la policía local, que además en esta época tanto trabajo tiene, con el jefe que lleva desde esta mañana a las 10:30 en San Pedro, y en todos los actos que ha habido, ahí ha estado presente Javier Martín. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás viviendo? Estupendamente. Feliz Domingo de Ramos. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás viviendo este intenso día, diferente que otros, pero bueno, por lo menos con sabor a Semana Santa? Bueno, en principio con un poco de inquietud, porque siempre que se innova y se hace algo nuevo, siempre tiene uno la incertidumbre de cómo van a salir las cosas, ¿no? Y en principio bien, en principio se va desarrollando el día con tranquilidad, con normalidad, las personas respetando todo lo que se está diciendo, hay momentos puntuales, ¿no? Pero en líneas generales se está desarrollando el día con normalidad, tranquilidad y según lo previsto. Que sí, que en Marbella nos estamos portando bien, pero ha venido también gente de fuera, lo que os hace más difícil el control de la seguridad. No, de momento no. De momento la verdad que la cosa está bastante tranquila. Es cierto que han llegado algunos y en el momento que se han detectado, pues se ha procedido conforme va, ¿no? Pero que en principio, como te digo, el día está siendo tranquilo y esperemos que la Semana Santa, si esto es un preludio de la Semana Santa, creo que va a ir perfectamente bien también. Mucha suerte, gracias por todo el trabajo que hacéis y enhorabuena por el premio que os han dado.
Nada, a vosotros, gracias. A ti, Javier, muchas gracias. Pues todo el mundo ya empieza a marcharse, pero vamos a ver si el hermano mayor, después de un acto diferente, emotivo... Dani, perdona que te robe un minuto, porque ya hoy, el día de Domingo de Ramos, casi está llegando a su fin, pero Dani Zarzuela, el hermano mayor, y todo su equipo y sus cofrades se tienen que sentir orgullosos, porque los que lo hemos vivido contigo y con vosotros hemos visto el esfuerzo que habéis hecho, y este acto que hemos vivido en la Iglesia de la Encarnación ha sido realmente, no se oía ni el vuelo de una mosca. Enhorabuena por la banda de la lira que siempre os acompañan, por los reconocimientos, por los niños de la escolanía, por el órgano, por todo. Sí, la verdad es que nosotros estábamos buscando durante todas estas semanas previas qué podía ser el broche de oro a lo que sería un gran Domingo de Ramos, y yo creo que a la vista está que no ha podido quedar todo mejor, porque hemos intentado tener pequeños momentos de lo que hubiera sido el Domingo de Ramos en Marbella. Hemos tenido a la Asociación Musical La Lira, que mejor imposible, y son 26 músicos, no han podido venir los 80 que son habitualmente. Hemos tenido el canto que hubiéramos tenido en el Boca Negra con los niños, ese reconocimiento a todos esos pequeñitos que durante todos estos meses han pasado por la capilla a ver los sagrados titulares. Al final todo esto es pollinica, ha sido un acto muy pollinico para los pollinicos, y yo creo que de mejor manera no hemos podido empezar la Semana Santa. Y ahora, pues, como le he dicho a mis hermanos de otras cofradías, a disfrutar y a seguir en la línea, porque yo creo que dentro de todas las circunstancias que tenemos, por lo menos tenemos esta ilusión de poder hacer y de poder vernos y de poder celebrar con mucha fe, pues, que está la Semana Santa aquí y que la Semana Santa no está. Totalmente de acuerdo, Dani, y enhorabuena por todo. ¿Hasta qué hora están abiertas para las personas que nos están viendo en directo? Pues, las puertas de la capilla de San Juan de Dios. Pues mira, sí, estamos, pues este acto ha comenzado a las 5, que era cuando nuestra cruz de guía tendría que estar en la puerta de la calle, y nuestra idea es estar pues hasta la hora de nuestro encierro, hasta las 9 de la noche, aprovechando también ya que las tardes son un poquito más largas, pues vamos a estar hasta las 9 de la noche en nuestra capilla, que sería la hora en la que nosotros nos encerraríamos, pues para que todo el mundo que aún no ha pasado, les recomiendo que pasen y recen a sus pies, porque van a tener nuestros sagrados titulares apenas a centímetros y van a poder estar un ratito solos con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho desde ayer, todos estos días previos, todo el día de hoy, porque sois un equipazo y porque esto llega a tanta gente que por desgracia no puede estar aquí presente hoy. Es un placer poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, gracias. Pues ya lo sabes, Paco, y todas las personas que nos siguen a través de Radio Televisión Marbella en directo, que las capillas, las puertas de la capilla de San Juan de Dios están abiertas hasta más o menos la hora que se encerrarían, que serían las 9:30, las 10 de la noche. Y desde aquí yo les digo que vale la pena, porque han hecho un altar precioso con los dos titulares, con María Santísima de la Paz y Esperanza y con la pollinica, con nuestro Padre Jesús, a su entrada triunfal a Jerusalén. Vemos ya que la comitiva está saliendo, estaban esperando que se incorporara el hermano mayor con las palmas, un día de palmas y olivos, como podemos ver. Y un día grande para todos los pollinicos que han podido entrar dentro de las medidas de seguridad aquí en el Templo de la Encarnación. Como verás, Paco, preciosa también, tanto como fue la entrada como esta salida. Yo creo que ha sido un gran acto dirigido y presentado por José Ramos, y todos, el hermano mayor y todos, pues orgullosos de cómo ha transcurrido su día. Así iremos yendo día a día con los actos que se van a ir haciendo, que como nos decía don José Sánchez Herrero, pues abre las puertas de la Iglesia de la Encarnación para que todo el mundo pueda acceder a ver dentro de las medidas un poquito de nuestra Semana Santa, Paco. Gracias, Bárbara. Como siempre, acercándonos a los protagonistas de cada uno de estos actos. Nosotros hemos estado desde esta mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, llevando todo lo que ha ocurrido, tanto en San Pedro de Alcántara como en Marbella, y se ha culminado con este acto de la pollinica que empezaba a las 5 de la tarde. Vamos a despedirnos diciendo que mañana, que es el Lunes Santo, que en circunstancias normales procesionaría la columna, el Cristo de la Columna y la Virgen Blanca, desde el Barrio Alto, también hay programados por la tarde una serie de actos que llevaremos en directo. Por nuestra parte nos vamos a despedir agradeciendo la atención que prestaron, pero lo vamos a hacer emitiendo un vídeo que recoge una serie de actos que tuvieron lugar esta mañana y que también queremos reflejar y que ustedes puedan vivirlo y tener conocimiento de ellos. Pues que lo disfruten y mañana
Dios mediante estaremos de nuevo en directo para llevar todo lo que acontezca en el Lunes Santo de esta Semana Santa de Marbella. Hasta entonces, muy buenas tardes. Seguimos con todos ustedes en este día grande de Domingo de Ramos, por el cual les felicito y deseo que lo pasen estupendamente bien, un día grande en todo nuestro municipio. Y aquí, en el interior de la capilla de San Juan de Dios, que es donde nos encontramos en este momento, va a tener lugar ese acto que todos los años se hace antes de salir el desfile procesional con los tronos ya montados aquí. Este año es diferente, tenemos allí a los sagrados titulares y a continuación será el acto, ese acto que los bomberos tienen parte importante, y con nosotros está Medardo Tudela, que es el jefe. Muy buenos días, jefe. Hola, ¿cómo buenos estamos? Días. Bien, estupendamente, muy bien. Feliz Domingo de Ramos. Igualmente. Bueno, este es un acto al que tenéis una cita obligada todos los años. Uh-huh. ¿Cómo lo vivís vosotros? Bueno, pues nada, con mucho cariño. Nosotros ponemos un casco a los pies de la imagen y bueno, pues como siempre decimos, una ayudita nunca viene mal para nosotros. Con lo cual, bueno, pues con mucho cariño y mucho sentimiento. Además, vosotros salís normalmente después del acto en el desfile procesional, que en esta ocasión no va a poder ser. Pues este año, como todos sabemos, está la cosa es distinta, pero bueno, pues hay que vivirlo de otra manera, pero también con mucho sentimiento, como he dicho antes. Pues yo creo que sí, porque este año todas las cofradías, el ayuntamiento se han reinventado para que podamos todos disfrutar de él. Pues yo creo que sí. Estamos inmersos en esta pandemia y bueno, pues tenemos que ser todos conscientes de lo que está pasando y bueno, y asumirlo y vivirlo de otra manera distinta. Y hombre, si cabe, con el mismo sentimiento, pero de una manera diferente, sin duda alguna. Que tengas un feliz día. Igualmente. En este momento vemos también, muchísimas gracias, que llega la alcaldesa, que viene de la misa de la Encarnación, como han podido ver, y viene acompañada de don José Sánchez Romero, que es el párroco, y también viene acompañado de el hermano mayor Daniel Zarzuela y también José Eduardo Díaz Molina, que es el concejal que tiene el contacto del ayuntamiento con las cofradías y además es pollinico, es cofrade, es hombre de trono y está viviendo intensamente este día. Vemos a la alcaldesa, que creo que en estos momentos va a hacer una ofrenda floral. Y el hermano mayor, como pueden ustedes ver en las imágenes, está explicándole a la alcaldesa este pequeño altar donde tienen expuestos varios enseres. Este año, como decíamos, todo es diferente, pero sí podemos ver lo bonito que está esta exposición con María Santísima de la Paz y Esperanza y nuestro Padre Jesús a su entrada triunfal en Jerusalén. Que la pollinica, buenos días, padre. Bien, bien. Feliz Domingo de Ramos. Igualmente. En este momento la alcaldesa recibe el ramo de flores que va a ofrecer, efectivamente. Está preciosa la Virgen de la Paz y Esperanza y a los pies de ella la alcaldesa deposita ese ramo de flores blancas y vemos también que tiene otras ofrendas. Y ahora será un ramo de rosas rojas el que ofrecerá a nuestro Padre Jesús a su entrada triunfal en Jerusalén montado en ese pollino.
un acto realmente bonito en este, en esta exposición de los titulares, con la Cruz Guía presidiendo también este acto. Vamos a ver ahora cómo el jefe de bomberos, Medardo Tudela, se acerca con ese casco en la mano. Ahí pueden ver cómo el casco de los bomberos va también a estar a los pies de nuestro Padre Jesús a su entrada a Jerusalén. Un acto que se realiza año tras año, emotivo, como nos ha dicho él. Y a ver, va a hablar el hermano Mateo. Mañana es hoy un día tan especial para nuestra cofradía. A nuestros hermanos honorarios del Cuerpo de Bomberos de Marbella, agradecerles enormemente que nos acompañéis hoy. Para nosotros es un verdadero orgullo poder contar con vosotros y deciros que aquí siempre estará vuestra casa. Y por supuesto, a Ángeles, a toda la corporación municipal, a nuestro director espiritual, don José, que tanta ayuda, tanto consejo y tanta paz nos da todos los días, incluso a veces cuando nosotros mucha lata le damos. Y por supuesto, a mi hermano, don Francisco Gil Aragón, que difícil tarea siempre tiene con todos nosotros, pero que ahí está también tirando del carro, y nosotros estaremos ahí como siempre junto a él. Es verdad que hoy es un día un poco particular. Lo que más nos gustaría a nosotros sería esta tarde salir a las 5 de la tarde por ese dintel. Pero bueno, por ver el vaso medio lleno, peor estábamos el año pasado, un día como hoy. Así que tengamos esa ilusión y por supuesto que nunca perdamos la fe y la esperanza, porque estoy seguro que el año que viene volveremos a salir por esa puerta y el Domingo de Ramos en Marbella volverá a ser lo que siempre ha sido. Muchas gracias y nada, y que disfrutemos y sobre todo que recuperemos la ilusión. Gracias. Unas sabias palabras de don José. Nosotros normalmente todos los años nuestros titulares salen a la calle en busca del pueblo. Bueno, pues este año es el pueblo el que viene a verlos a ellos y en su casa. Entonces, qué menos que estuvieran así. Habéis preparado además. Sí. Enhorabuena, enhorabuena. Espectacular. Vamos a hablar ahora con don José, que tras la misa de bendición de palmas se ha trasladado aquí a la capilla de San Juan de Dios, donde hemos asistido a ese emotivo acto. Padre, muy buenos días, feliz Domingo de Ramos. Igualmente, feliz Domingo de Ramos a ti y a todo el equipo de Marbella Televisión, que hace posible que no haya nada que de la Semana Santa y de lo importante a nivel religioso, que es donde yo estoy, pero también no hay nada que no suceda en Marbella que no esté en Marbella Televisión, ¿no? Y este seguimiento que estáis haciendo de todos los actos, ¿no? Que en estos días en que todo el mundo busca descansar, pues vosotros trabajáis más, ¿no? Bueno, pero es un placer que todo el que no pueda asistir personalmente pueda verlo a través de nuestras pantallas. Sin duda, sin duda. Hemos vivido aquí un acto muy bonito, que es uno más dentro de la Pollinica, porque ya ayer tuvimos el pregón infantil, que fue maravilloso. Sí, sí. Le vi que disfrutó mucho. Sí. Y hoy, después de esa Santa Misa, la bendición de las palmas, y otro acto que viviremos posteriormente a las 5. O sea, que dentro de la situación es un día grande. No cabe duda, hemos comenzado la Semana Santa y además hoy nos acompaña incluso el tiempo, y hay, a diferencia del año pasado, hay una alegría contenida, pero una alegría en la gente que ya empieza a vislumbrarnos que esto está ya, que esto tiene que acabarse, porque yo creo que otro año más nos soportamos, ¿eh? Vamos a tener esperanza que el año que viene podamos estar en la calle, y usted que se ha involucrado ya tanto, ya es de nosotros y está ayudando tanto a las cofradías, pueda disfrutar también de las procesiones. Dios lo quiera, Dios lo quiera, Dios lo quiera, sí que sí. Que tenga un buen domingo. Lo mismo deseo a vosotros. Muchas gracias. Bueno, la alcaldesa lleva una intensa mañana, ya que ha empezado a las 10:30 con la Santa Misa en San Pedro y la inauguración de ese expositor de los titulares en la plaza, la misa aquí.
aquí no, en la Iglesia de la Encarnación, y ahora este acto tan bonito y emotivo que vivimos todos los años. Alcaldesa, qué bien que no se pierdan estas tradiciones con los bomberos, esa ofrenda, y que vivamos, aunque sea de otra manera, el día de Domingo de Ramos. Bueno, la verdad que sí, que es, por un lado, una pena que no se pueda celebrar y no podamos sacar esta tarde a los titulares por una procesión tan bonita, como al igual que esta mañana en San Pedro, que no se puede hacer tampoco aquí en Marbella, pero como decíamos, ¿no? Yo creo que se está haciendo tanto trabajo y tan buen trabajo desde aquí. Mi reconocimiento en este caso a Dani, a toda su junta directiva. Han preparado esta capilla de San Juan de Dios preciosa, con un circuito además a lo largo de todo el casco antiguo, para que no haya aglomeraciones, la gente pueda entrar, visitarlo, tener además su rama de olivo, que además es tan bendecida. Desde aquí hay que decir que es una, yo creo que es algo que no se puede perder. Entonces, si las personas que normalmente han tenido siempre la tradición de seguir la procesión, en este caso de nuestra pollinica, tantas familias, tantos niños, que vengan a la capilla de San Juan de Dios. Se ha hecho también una ofrenda muy bonita, porque como sabéis, es el protector, el patrón de nuestros bomberos y el cuerpo de bomberos, como se hace todos los años, le han hecho una ofrenda. Y desde aquí decir que toda la tarde va a estar abierta. Creo que este espléndido trabajo también contribuye a que la Semana Santa se pueda vivir de manera, con todas las medidas de protección y de manera saludable en nuestra localidad, en Marbella, en San Pedro. Animar a que vengan, a que lo hagan respetando las medidas que se han implantado, que son muchas y yo creo que es mucho sentido común. Y como les digo, ¿no?, agradecer ese esfuerzo que todos ellos han hecho. Yo quiero resaltar, dentro de las medidas de seguridad y de sanidad, exactamente, que enseñé la bolsa para que vean que nadie va a estar manoseando el olivo, sino que viene ya en una bolsita higienizada, y yo creo que es un detalle más por parte de la cofradía. Todos están haciendo de verdad, ¿eh? Yo creo que la seriedad con la que han adoptado medidas precisamente para que se viva la Semana Santa, siendo absolutamente respetuosa con los, bueno, pues con todas las recomendaciones que se están haciendo epidemiológicas, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque no es fácil, no es fácil, y supone un esfuerzo de todos y cada uno de ellos. Y creo que la mejor manera de agradecérselo es precisamente viniendo, visitando en este caso hoy esta capilla. Tendremos a lo largo de toda la Semana Santa, porque se ha hecho muy buena planificación, a lo largo de toda la Semana Santa tendremos la oportunidad de visitar a los titulares, de estar, bueno, pues con un momento de recogimiento. Y aunque es verdad que es una Semana Santa atípica, también hay que reconocer que estamos mejor que el año pasado, donde desgraciadamente estábamos en unas circunstancias que no podíamos ni tan siquiera venir y disfrutar de lo que Marbella ofrece. Así que espero que el próximo año sí que lo podamos tener con toda su plenitud y que de verdad podamos disfrutarlo. Pero hasta entonces, bueno, lo que decíamos esta mañana, ¿no?, que la gente lo disfrute, siendo consciente, con sentido común, pero que lo disfrute. Muchísimas gracias. Feliz día a vosotros. Muchas felicidades. Emotivas palabras que el hermano mayor Daniel Zarzuela decía a los asistentes, pocos, por supuesto, como no puede ser de otra manera en esta ocasión, pero de ánimo y de, invitándoles a disfrutar de esta preciosidad que han hecho aquí en el interior de la capilla de San Juan de Dios, con ese acto de los bomberos, que son hermanos honorarios, porque además San Juan de Dios es el patrón de ellos. Dani, muy buenos días, feliz Domingo de Ramos. Muy buenos días. Buenas tardes. Ya buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí, la verdad es que hoy, bueno, uno tiene esa sensación un poco agridulce, ¿no? Pero como me considero una persona bastante optimista, como siempre digo, vamos a intentar ver esto en la parte positiva. Y hoy es un día para que, pues, al menos disfrutemos y tengamos esa ilusión de que ya está, el Domingo de Ramos ya está aquí y nuestra Semana Santa ha comenzado. Así que yo creo que lo que hay que lanzar es un mensaje de optimismo, y evidentemente hoy no es lo que nosotros estábamos deseando, de salir a la calle y tal, pero bueno, aquí está este culto, nuestros sagrados titulares lucen esplendorosos, los hermanos han pasado durante todo el día, vamos a estar toda la tarde, y yo creo que es un día para que siempre, evidentemente, manteniendo todas las precauciones, pero vengamos, recemos a sus pies y por supuesto le pidamos
para que esto termine lo antes posible ya. Y el año que viene, si Dios quiere y ellos así lo quieren, pues estemos saliendo el Domingo de Ramos por la tarde en nuestra procesión de todos los años. Si ellos lo quieran, porque la verdad es que todo el mundo, todos tenemos ganas ya de vernos en la calle. Y enhorabuena por el detalle que habéis tenido dentro de las medidas de seguridad de poner el olivo en una bolsita higienizada. La verdad que cuando lo he visto en la rueda de la alcaldesa me he quedado sorprendido. Pues sí, eso fue una idea de... Esto al final es un trabajo de un gran equipo que tengo, al cual le agradezco todo el esfuerzo que hacen. Para mí es un orgullo ser su hermano mayor, porque están continuamente pensando. Y es verdad que bueno, pues nos preocupaba mucho también el tema del reparto de olivos, porque es normal, todo el mundo quiere tener su rama de olivos, se la bendiga a don José, pero claro, nos preocupaba mucho esa aglomeración. Entonces nos pareció muy bien la idea de ponerla en bolsas individuales. Se han hecho creo que como 1.200 bolsas individuales con su olivo. Todo el mundo ha tenido su olivo y de hecho ahí quedan algunas más. Y yo creo que todo lo que hagamos en pos de la seguridad y la distancia y todo lo que podamos ayudar a que esto no se propague más, pues bienvenido será. Pues muchísimas gracias, que pases un feliz día. Gracias a vosotros, gracias.